cómo no reconocer el esfuerzo que hacemos cada uno. Lo importante, lo más sagrado es salvar una vida, ¿no? Y uno se siente orgulloso salvando una vida, ¿no? Ejerciendo su función, ejerciendo su profesión, ¿no? Para nosotros es muy valioso. Por encima de todo, hay gente que no valora el trabajo que hacemos los peruanos. Pero eso, no podemos entretenernos en eso, hay que seguir luchando. Adelante. Bueno. Doctor Carlos, director del Hospital Loaiza, doctor Ceballos, ministro de Salud, queridos compatriotas, muy buenas noches. Para nosotros, de verdad, es muy honroso estar acá, en el mismo lugar de los hechos, donde la gente trabajando en equipo demuestra que sí podemos. Esta sala de oxigenación de alto flujo no se lo ha traído de afuera, es hecho con el equipo de ingenieros, con el equipo que trabajan en el mismo hospital, donde el servicio de oxígeno está incrustada directamente ya a la cama. Y qué bien que hayamos concebido los peruanos que la salud es primero. Evitar que a través de este esfuerzo las personas pasen a camas UCI. Eso es importante. Y no solamente en el marco de esta pandemia creemos importante que esta sala, doctor, le diremos a los peruanos, le diremos a cada uno de nuestros compatriotas, que después de la pandemia pueden venir muchos problemas donde la gente necesita de oxígeno y que tiene que estar abierto, que tiene que estar dispuesto para la población. Yo de verdad me siento muy comprometido cada vez que encontramos a nuestro alrededor personas de bien, personas que ponen al servicio del país su profesión, su empeño, su empuje para sacar adelante. Habrán más días de celebrar el cumpleaños, habrán otros años, pero la salud es la salud. La salud es la vida de los peruanos. Vamos a seguir trabajando, cueste lo que cueste por esta patria. Vamos a seguir emprendiendo y darle la importancia a la salud y salvar la vida a los peruanos, aunque mendigando centavos de otros sectores, pero le tenemos que hacer entender a nuestra población que la vida y la salud es primero. Para todos. Nosotros no miramos gente que votó por ti, gente que no votó por ti. Nosotros no estamos pensando en la gente que no es santo de tu devoción. El Perú es de todos, la salud es para todos. Y los trabajadores, más que todo, que hoy en día, en el marco de los ministerios del Estado, estamos dispuestos para trabajar para todos los peruanos. Desde ya mi reconocimiento y mi gratitud y mi saludo en nombre de todos los peruanos, doctor, y a usted, señor ministro. Trabajemos juntos. Creemos que así como el Hospital Loaiza tiene una gran trayectoria administrativa, profesional, médica, también existen otros hospitales que pueden servirle de experiencia a muchos compatriotas. Y eso es importante. Y por eso estamos acá, para seguir adelante. ¡Vive el Perú! Muy buenas noches. Ahí está el presidente de la República, el ministro de Salud y el director del hospital. Centro de Oxigenoterapia de Alto Flujo, bajo la presidencia de la República.